Bueno, vamos a empezar con un muy bonito tema acerca de las distrofias con o bastón. Voy a compartir mi pantalla. Julio, creo que necesito que me permita. Bueno, entonces es un tema bastante bueno, bastante interesante, ya que engloba muchas enfermedades que tiene que corresponder con enfermedades congénitas y enfermedades genéticas. Y entramos en un mundo bastante, a lo mejor no tan conocido, ya que hay muchas cosas que actualmente incluso están en estudio. Entonces, esta foto ejemplifica bastante de lo que vamos a poder tratar de entender el día de hoy. Todo coincide con lo aparente. Aparentemente nosotros no observamos algún cambio, lesión. O a lo mejor teniendo un análisis más meticuloso podemos ver a lo mejor un cambio de coloración en la papila, pero de ahí a lo mejor no podemos ver tan tangiblemente los cambios que nos sugiere el fondo, pero que al poder realizar estudios podemos ver que ese ojo, ese fondo ocular, encontramos cambios, ¿no? Es una autofluorescencia en la cual podemos ver ese cambio característico que se podía observar con anterioridad. Entonces, cuando pensamos también en este tipo de patologías, se nos viene a la mente Bull Eye, ¿verdad? Ojo de buey. Como en algún momento de presentación me tocó también mencionar, pues también tenemos que pensarlo, pero sabemos que bajo una esquematización de las patologías probables y relacionadas a esto, sabemos que hay un apartado a distrofias de conos, pero que también engloban a estas patologías de distrofias con o bastón. Entonces, entrando en materia, podemos ver que son distrofias retinianas hereditarias que pertenecen al grupo de retinopatías pigmentarias, que tiene una prevalencia de 1 en 40.000, tiene una caracterización de pigmento en región macular, a excepción de las otras anormalidades bastón-cono, que hay que separarlas y no englobarlas en el mismo patrón. Tiene una afectación de inicio o con predilección con el cono. Tiene un curso severo, rápido, que progresa la ceguera y una discapacidad legal muy temprana. Entonces, un artículo de la revista británica hace un desglose muy, muy exhaustivo y muy efectivo para poder entender esta patología. Si ustedes gustan, en la parte de abajo se encuentra la referencia bibliográfica, si alguno lo quiere analizar más detenidamente, en la cual lo divide en no sindromáticos, y lo voy a ir mencionando por cada slide, en la cual la parte clásica se divide en una etapa en la cual hay una disminución de la agudeza visual en la edad escolar, fotofobia, discromatopsias y una ceguera nocturna variable, dependiendo de la afectación del cono a la progresión del bastón. En una segunda etapa, en la cual se acentúa la ceguera nocturna, teniendo una progresión del campo visual en la parte periférica, agregado a eso un nistagmo, y que pues obviamente el desenlace final de este tipo de distrofias pues son la ceguera, ¿verdad? Legal. Entonces, los cambios que nosotros podemos observar se parecen incluso pudieran simular diversas patologías, incluso en estadios crónicos o avanzados, en los cuales tenemos cambios de coloración en el contraste de la mácula, palidez del nervio óptico, espículas óseas, como vemos en la foto de a un lado, atenuación de los vasos retinianos y obviamente una atrofia retiniana. Y
Y si desglosamos por características clínicas, patologías relacionadas a esas, tendremos un sinfín, ¿verdad? Pero tenemos un patrón específico, ¿verdad? En la cual, vuelvo a mencionar, tiene un comienzo de tipo cono, una afectación en la agudeza visual y que progresa periféricamente. Entonces, el mismo artículo menciona también y va desglosando en distrofias cono-bastón sindromáticas. Y aquí vamos a entrar un poquito en materia, recordar un poquito de la medicina general y de los síndromes relacionados a este tipo de distrofias, que es, número uno, se encuentra el síndrome de Bardet, que es una enfermedad autosómica recesiva. Ahí encontramos su prevalencia. Tiene una mutación en los cilios, entonces vamos a presentar una alteración multisistémica, entre ellos polidactilia, obesidad, hipogonadismo, retraso mental, anomalías renales o donde se encuentren cilios. Entonces, eso va a ser un punto importante. En la literatura, en su mayor porcentaje, el síndrome de Bardet se caracteriza por una distrofia bastón-cono, no como una distrofia cono-bastón. Y la literatura también menciona que cuando encontramos un fondo característico como el lado izquierdo con una alteración cono-bastón, es casi no patognomónico, pero nos da la orientación de que muy probablemente esa patología sea un síndrome de Bardet. Obviamente esperando el test genético que nos daría pues el diagnóstico definitivo. Entonces, ¿qué veríamos en la angiografía? Una hiperfluorescencia foveomacular. Entonces, ¿qué otra es la ataxia espinocerebelosa tipo 7? Entre ellas, esta es una de la, entre la 2 y la 7, esta es una de las patologías autosómicas dominantes y que tienen un espectro granular progresivamente a toda la retina. También tienen, generan una discapacidad visual bastante importante y trastornos neurológicos como la misma, las alteraciones en la marcha y en el equilibrio. También la desglosan enfermedades ectodérmicas, un poquito más complejo, un poquito más de recordar apartados de embriología y de pediatría, enfermedades de las capas embriológicas, la amelanogénesis imperfecta, que tiene alteración, que es la imagen que tenemos a nuestro lado derecho, con problemas dentarios, hipotricosis, que tiene o se le ve como una distrofia juvenil, agregadas a la alopecia, un síndrome dismórfico, alteración en las, en los huesos, en las estructuras o en la conformación, conforme se van uniéndose en las capas metafisiarias o o en las placas metafisiarias de los huesos, y con las disfunciones metabólicas, como las anemias, en el déficit de B1, enfermedades de Rebson y síndrome de Alport. Entonces, también desglosa a través de la categorías por genética, en los cuales sabemos que en la categoría 1 son esos que mencionan ahí, en la cual los de categoría 1 son alteraciones en la sinapsis, en la categoría 2 tienen alteraciones estructurales, en la categoría 3 es a través de las opsinas y relacionadas a otras enfermedades como la ceguera nocturna, congénita nocturna, y en la categoría 4 vemos incluso patologías relacionadas con la categoría 1, pero que incluso podemos ver que están relacionados con la amaurosis congénita de Leber. ¿Qué características tenemos en el electroretinograma? Bueno, tenemos un tiempo implícito que cambia, varía en el flicker, respuesta fotópica al flash retardada, una disminución de las amplitudes de las ondas A y B, y obviamente esto nos va a determinar por qué, porque no necesariamente vamos a tener las dos. Acuérdense que como es una patología que empieza por el cono, vamos a tener unas alteraciones en en los electros donde se ve afectada el cono principalmente, como son la fase fotópica, en la fase del flicker, en las ondas donde esté la onda A alterada. Y que por consiguiente van a tener subsecuentemente alteraciones en las fases escotópicas, en donde los bastones van a actuar de una forma más determinante. Entonces, también tenemos, y quise lo mencionar porque aquí es donde aprendemos más, en la cual la retinitis pigmentosa es una distrofia bastón-cono, y van a decir, no, pero estamos hablando de cono-bastón, sí, pero hay genéticamente alteraciones en las cuales el debut de la retinitis pigmentosa no comienza como una distrofia bastón-cono, sino como una distrofia cono-bastón. Es muy bajo el porcentaje, pero debemos de saber. Entonces,
¿Qué nosotros podemos observar? Pues obviamente observar, perdón, seguido de una degeneración de las células bipolares a macrinas, células de Müller. Tenemos depósito de pigmento característico, incluso muchas veces en la misma clínica nosotros sabemos o encontramos esas alteraciones características de espículas óseas, palidez del nervio y atenuación arteriolar, que son muy características de esta patología. ¿Qué signos? Pues sabemos nosotros, nictalopia, fotofobia, disminución de la agudeza visual en etapas tempranas intermedias, y que a lo mejor en la sintomatología eso es lo que empieza a variar. Esa disminución de la visión de una manera más abrupta o más pronta, más temprana, ese sería el término adecuado. A diferencia de muchas de las descripciones de retinitis pigmentosas que tienen una disminución de la visión más progresiva y relativamente más lenta. Entonces, como sabemos, lo que vemos en la foto del lado derecho, los cambios que nosotros conocemos, la triada muy conocida de la retinitis pigmentosa, tenemos una etapa inicial que se presenta como una ceguera nocturna, con agudeza visual normal o subnormal, cambios mínimos, e incluso en el electroretinograma vemos una disminución de la onda B, y que a diferencia cuando nosotros vemos en las alteraciones principalmente en cono, pues veríamos esa disminución muy similar, tanto de la onda B como de la onda A. Entonces, en etapas intermedias vemos limitación de la citeza en la noche, discromatopsia, precisamente cuando hay una retinitis pigmentosa con cono bastón en azules y amarillos, cambios evidentes, como los mencionamos, y obviamente ya en etapas progresivas, alteraciones en las fases escotópicas y fotópicas. En la etapa final, sabemos, ¿verdad? Visión tubular, fotofobia, la triada mencionada, y pues una atrofia generalizada de la gran mayoría de la retina, incluyendo el área macular. El modo de herencia es autosómica dominante. Tenemos ahí los principales cuando tiene una afectación primaria a través del cono. Sabemos que, y ahorita yo lo voy a mencionar en unos diapositivas ante la de las alteraciones o el gen principal, pero sabemos que cuando hay ese cambio, ¿no?, de la genética o del modo de herencia, hay esa variante, ¿verdad? Entonces, cuando es por autosómica recesiva, se afecta en la primera década cuando el ligada X tiene una predilección en pacientes con miopía, herencia dominante con mujeres afectadas, y cuando es digenética con la alteración que mencionamos abajo, ROM. ¿Qué otros tenemos? Estructuras de las proteínas del citoesquelético, de la cinética molecular, del movimiento, de la diferenciación, del transporte y de la matriz extracelular. ¿Y por qué lo quise poner todo eso? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hay otras que nosotros conocemos, como el USH2A, que es con la enfermedad de Usher, la ABCAA, que es con la relacionada incluso con otras patologías como la enfermedad de Stargardt, incluso relacionadas con la enfermedad de Leber, que yo más adelante voy a poner otro esquema donde se relacionan incluso con las retinitis pigmentosas. Y pues sabemos que el más común y conocido de las retinitis pigmentosas es pues el RPE65. Entonces, en la descripción encontramos, ¿qué podemos encontrar? Pues un edema macular, defectos en el EPR, visión fluctuante de 20-40, que a veces lo mencionan que hasta puede disminuir dependiendo de la afectación en el área central foveal de hasta 20-200, flashes, fotopsias, opacidades vítreas en bola de algodón, condensaciones vítreas, cataratas, queratocono, glaucoma, miopía y astigmatismo. Una gran gama de alteraciones que nosotros podemos observar. En el campo visual, ¿qué veríamos? Una pérdida de la visión periférica, que tiene una predilección, menciona literatura, en la retina inferior, un escotoma en forma de anillo y una visión tubular. Como ya mencionamos, disminución de las amplitudes con una predilección en la onda B y una alteración en la fase escotópica. En la adaptometría oscura, pues vemos prolongados tiempos o espacios entre bastón y bastón o fotorreceptores en los cuales se verían una ausencia, ¿no?, delimitada de donde debe de haber la población adecuada en las demás partes del área macular. Entonces, parte sintomática podemos ver también, como les mencioné y lo quise mencionar en cuestión de retinitis pigmentosa en el patrón normal, que es se asocia al síndrome de Usher, que está asociada a la sordera neurosensorial, en la cual tenemos tres tipos. En el tipo 1, cuando es profunda de origen vestibular, cuando es tipo 2 moderada, y tipo 3, cuando tiene un empeoramiento progresivo más lento
y es el que le pudiera ir un poquito mejor asociado a una hipermetropía. Entonces, el síndrome de Baderville, como lo mencionamos y como lo puse y lo mencioné anteriormente, la principal característica es bastón cono y tiene o es relacionado a síndrome a síntomas sistémicos como la obesidad, retraso mental, polidactilia, hipogonadismo. El síndrome de Armstrong, que tiene, incluso si nosotros vemos, esa mutación se veía incluso en la retinitis pigmentosa y que pudiera generar los cambios característicos en una forma mayormente progresiva, se ven también en estos, y que pudiera presentarse con una alteración sistémica como la diabetes mellitus, con todos los cambios, acantosis nigrica, obesidad, etc. Entonces, otro síndrome relacionado, síndrome de Sener-Loken, que es una retinitis grave, que incluso algunos lo confunden con una amaurosis congénita de Leber, porque se debuta en los primeros meses a primeros años de vida, agregados a nefroptisis y agregados a la sintomatología como polidipsia, poliuria, y agregado a anemia ya debido a la afectación renal y a las hormonas relacionadas con la producción de los glóbulos rojos. Entonces, en el síndrome de Alport también tenemos una alteración en la sordera, en la nefritis progresiva, megalocornia, lenticono, cataratas, y tienen una característica que es una mancha amarillenta en el área macular rodeando el centro foveal. Entonces también tenemos el síndrome de Cohen, y quiero que también queden pensando con el COS-H1, que lo vamos a ver en un momento más, agregado a la sintomatología en la parte inferior, retinitis pigmentosa, miopía, alteraciones dentales, baja estatura, alteración en la morfología de las manos y de los pies, obesidad troncal y neutropenia. Tenemos otros síndromes como el síndrome de Genoux, en la cual están alterados tanto a nivel hipoplasia torácica, braquidactilia, nefritis. El síndrome de Cochrane, que tiene que ver con el enanismo, en las enfermedades metabólicas o déficit, como la aciduria metilmalónica, con homocistinuria, la enfermedad de Hansen, la beta-lipoproteinemia, que agregado o recordando un poquito acerca de la ataxia, que está relacionado o que pudiera asemejarse a esta patología, pero por un déficit de un metabolismo, en este caso de la lipoproteína, agregado a esteatorrea, disminución, y tiene una característica que es una retinitis punctata albicans. En la enfermedad de Bietti, que es la imagen que tenemos del lado derecho, si se dan cuenta, son depósitos cristalinianos en el fondo y que también se depositan en la córnea, y que eso va a generar de forma progresiva una atrofia retiniana. Si ustedes ven en la toma del OCT, esa interrupción, incluso no se logran distinguir la capa de fotorreceptores de la parte, la gran mayoría de la parte macular, y esos puntos hiperreflectivos en las capas internas y algunos en las capas externas de la retina. Entonces, y que van generando pues atrofia, ¿verdad? Progresiva. La cistinosis, pues igual, genera depósitos de los cristales en la córnea agregados a fotofobia, baja estatura, hipogonadismo e insuficiencia renal. ¿Cómo la veríamos o cómo determinaríamos esto? A través de hiperfluorescencia, con áreas de hiperfluorescencia en el área de la atrofia, una disminución del grosor de la capa, como les mencioné, de capas externas, pérdida de la limitante externa y de la unión de los segmentos internos y externos de los fotorreceptores. Agregado a esto puede haber una membrana hiperretiniana. La autofluorescencia, pues el típico alteración en anillo que delimita la retina funcional de la disfuncional. Y también en el infrarrojo podemos evaluar la presencia del cono, que nos daría una alteración persistente, y que incluso en óptica adaptativa veríamos esos espacios o esas áreas hiporreflectivas, o esas áreas donde no se observa esa distribución homogénea de los conos en área macular, y que por consiguiente correspondería principalmente con una retinitis pigmentosa debutando con una alteración cono-bastón. De las cosas un poquito más actuales que tenemos, como sabemos, a través de la tomografía de coherencia óptica con la angiografía, este estudio detalló acerca de los cambios vasculares que pudieran presentar progresivamente los pacientes con retinitis pigmentosa. Entonces, el flujo se ve interrumpido en las capas superficiales
Y eso va gradualmente con la progresión. Entonces ellos dicen que muy probablemente ellos, al adelgazarse o al disminuir el flujo, la reflectividad de esos vasos, puede corresponderse con la progresión de la enfermedad. También buscamos algo de la retinitis pigmentosa y es este dispositivo que se llama Argus 2. Es un dispositivo que es muy interesante, la verdad. ¿Por qué? Porque ayuda a los pacientes a poder desenvolverse en estadios avanzados como la percepción de luz, principalmente en los cuales esos pacientes pueden incluso evadir obstáculos, cambiar de dirección y relativamente de la progresión o del grado de afectación que tengan en su retina, pueden tener pues bastante desempeño por sí solos. Si ustedes pueden ir viendo en el video cómo se implanta alrededor del ojo y ese dispositivo que vemos va adentro. Entonces viene generando como si fuera una, de una forma coloquial, como si fuera una fotocelda, en lo cual va a estimular las células de la capa de fibras nerviosas y esas mismas van a llegar hasta la parte posterior del cerebro, y de alguna u otra forma va a generar esos cambios de luminiscencia o esos puntos que ustedes vieron. En verdad que si ustedes pueden buscar en videos en iTunes o en YouTube, ustedes pueden ver que esos pacientes que se ponen los implantes les va bastante bien o por lo menos se pueden desempeñar de una forma bastante interesante y que en verdad les cambia la vida. Entonces, este estudio veían que a 5 años esos pacientes todavía tenían una buena calidad de vida para este dispositivo. Cambiando un poquito más acerca del estrés fuera de conos, ahora hablando específicamente, sabemos que empieza en la infancia o en la edad adulta temprana. Aquí es más específico la visión central, escotoma central, nistagmo y fotofobia. Está relacionado principalmente de manera genética a alteraciones autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y ligada X. Y hay sin número de patologías, y lo quise englobar con esta tablita que muy bien lo describe, en los cuales tenemos como síndromes solamente de conos como la acromatopsia completa, la acromatopsia completa, la oligocono, tricomasia, monocromismo cono, cuando hay un déficit del cono azul o preferentemente del color azul, y la enfermedad de Bornholm. Entonces, parte de estas diferencias se ven relacionadas en el inicio, casi todas, como ustedes ven, tienen una relativa visión intermedia a pobre y que entre ellas, por decir, la acromatopsia tiene un error refractivo en hipermetropía que nos pudiera orientar cuando nosotros vemos un paciente. La tricomasia oligocónica es mayormente miopía o puede debutar con los dos en igual en el tipo azul y en la enfermedad de Bornholm también. Entonces, podemos ver que incluso hay patologías de las mencionamos en la tablita, en las cuales se relacionan o todas pudieran ver una mutación relacionada a esta patología. Entonces, en su gran mayoría son autosómicas recesivas y ligadas a X. Es importante recordar a eso. Entonces, ¿cómo nosotros vemos a través de la tomografía qué alteraciones morfológicas vemos? Entonces, este estudio en 2013 de Zhou y Jung empezaron a determinar cuáles son las principales capas que se ven alteradas en la distrofia de conos. Entre ellas, ¿cuáles son las principales cuatro? La membrana limitante externa, la unión o los segmentos internos, la porción elipsoide de los segmentos internos de los fotorreceptores, el epitelio pigmentario y un cilindro que se genera entre la hiperreflectividad de la unión de la porción de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina, que es un espacio que se ve hiporreflectivo. Entonces, este estudio nos determinaba esos pequeños cambios, incluso ustedes pueden ver en el zoom de las flechitas cómo ven cambios muy sutiles hasta en la imagen en la cual ya hay un adelgazamiento característico. Cuando nosotros vemos la alteración en el fondo del ojo, en la forma de anillo, cambios pigmentarios, únicamente en el
el área foveal, y nosotros pensamos, ah, este debe ser una distrofia cono, ¿no? Entonces, en su mayoría o en su gran presentación vemos la pérdida foveal segmentaria de la banda de fotorreceptores, que es la imagen D. Y o que incluso cuando en algún momento puede haber ese acúmulo de pigmento debido a la falta de la fototransducción del 11-cis retinal, pues obviamente podemos ver como la imagen que pues ese engrosamiento foveal en la parte central, ¿verdad? Entonces, es interesante recordar estos. Entonces, el estudio también encontró a través del estudio de los grosores y del análisis de las capas que el OCT es bastante bueno, pero que el estudio de electroretinograma es más sensible, incluso en cambios mínimos como en las imágenes E y F, en los cuales, si ustedes ven, hay cosas que pareciera que fueran normales, pero realmente no están, formas irregulares o formas en depresión o en elevación, pero no realmente un cambio estructural como lo vimos anteriormente. Pero que en el electroretinograma, en las imágenes K y L, se ven, miren, todas esas alteraciones o esa morfología en el RG multifocal, que hay una pérdida de la variabilidad de las ondas A y B. Entonces, otra muy interesante, muy bonita, que la verdad que me ha gustado mucho leer acerca de óptica adaptativa, es esa distribución, ¿no? Si sabemos que estamos hablando de conos, si sabemos que estamos hablando de esa distribución a nivel macular, tenemos que observarlos. Y la tecnología de óptica adaptativa nos da la capacidad de poder ver estructuralmente y morfológicamente cómo están distribuidos en la parte foveal. Entonces, si vemos en las imágenes 3C y subsecuentemente en las siguientes, en las D1D, 2D y así sucesivamente, esa parte en la imagen central, no tengo el cursor, ¿verdad? Pero en la parte central podemos ver esos espacios, aumento de los espacios donde debería de haber una mayor aglomeración de fotorreceptores. Entonces, es importante también recordar la amaurosis congénita de Leber. Sabemos que Theodor Leber describió trastornos en la agudeza visual, nistagmo, y incluso lo mencionaba como una retinitis pigmentosa congénita. Por eso les decía al principio, como que todo se relaciona con retinitis pigmentosa, ¿cómo va a ser eso posible, no? Pero conforme ha avanzado la ciencia, hemos encontrado esas diferencias. Entonces, esta tiene una peculiaridad, una discapacidad basal severa, ¿verdad? Nistagmo, una pupila amaurótica con reducción y ausencia del campo completo del electroretinograma. Puede variar desde recesiva, dominante, ligado a X o mitocondrial. Y esta tiene la peculiaridad, se presenta en los primeros meses de vida. Tiene 17 a 25 fenotipos. Y si se dan cuenta, ahí está el RP65, ahí está el ALMS de Leamstron, ahí está el CRX, ahí está el RAT, que es también parecido a la retinitis pigmentosa, y que todo se relaciona o todo puede haber una variable, ¿verdad? Pero ahorita les voy a mandar una imagen muy bonita que a mí me encanta. En su fisiopatología se presenta una alteración en la fototransducción, sabemos, al momento de metabolizar la vitamina A, y pues obviamente toda mutación que genere una alteración en el 11-cis, pues obviamente se va a ver presentado muy comúnmente como una alteración en depósitos o alteraciones en el EPR. Entonces, ¿qué agudeza visual puede tener? 20-200 percibe luz. Puede presentarse muchas veces, no siempre, en una falta de fijación en los niños, a veces, incluso desde las 6 semanas lo han descrito algunos artículos. Y pues de ahí, como nosotros lo podemos ver en el fondo ocular, en las etapas más tempranas hay literatura que lo escribe como si fuera un fondo normal. Hay incluso agregados a coloboma macular leve o maculopatía, espiculaciosas o ese fondo marmoleado, que característico. Está relacionado con hipermetropía alta, más de 5 dioptrías, fotofobia, nictalopia y el síndrome de Franchetti, o signo oculodigital, que es el prurito o el frotamiento de los ojos, que eso está relacionado con el queratocono, cataratas
y que en los estadios más avanzados se ha observado un enoftalmos que viene siendo como una, debido a una atrofia de la grasa, obviamente a la misma pérdida de la funcionalidad del tejido ocular. Entonces, a través de los estudios, ¿cómo nosotros podemos saber? Pues bueno, esa parte de infrarrojo, esas áreas menos pigmentadas y que en la autofluorescencia se pueden resaltar y que en el OCT, si ustedes se dan cuenta, se ve la ausencia completa, no se ve, a lo mejor no se ven todas las capas. Y justamente cuando llega la área foveal, aparte de tener una alteración en la depresión, se ve esa alteración o esa disrupción o ausencia de los fotorreceptores. Entonces, otros que están relacionados también es el SECOR. SECOR es muy parecido y es algo muy relacionado a la amaurosis congénita de Leber. ¿Y por qué lo traje a colación? Porque tiende a tener un comienzo también por una alteración a través de los conos. Entonces, esta diferencia del Leber es un poquito más grande, es un niño más grande, a través de los 5 años. Entonces, muy parecido al Leber congénito, nistagmo, disminución bastante severa de la agudeza visual, cambios muy sutiles del fondo ocular y que incluso la gran diferencia o el signo más importante para poder distinguir uno a otro es la función visual y el comienzo. ¿Okay? El SECOR tiene una mejor función visual, pues sabemos por qué, porque la edad en la cual empieza es más tardía y sabemos que la fijación y la foveación empieza alrededor de los 2 meses. Entonces, genes, y lo volví a poner, genes que originan, pues todos relacionados, y lo resalté, RP65, LRTAT, y todos los que en algún momento, incluso hasta el BEST está relacionado con el SECOR en sus comienzos, pero que en el transcurso, al tener la evolución, pues sabemos que se puede diferenciar a otras patologías. Entonces, esta gráfica me encantó porque dice 20 enfermedades relacionadas del SECOR y de ahí todo lo que se puede generar, todo el sinfín. Y yo creo que esa es la parte un poquito como que difícil o complicada. ¿Hasta dónde empieza una patología y hasta dónde termina la otra patología? Entonces debemos de tener un campo amplio y debemos de tener una mente amplia para poder observar no nada más en el comienzo, la edad del comienzo, sino también en la progresión y muy probablemente al paso de los años nosotros sabremos realmente cuál es la patología afectada clínicamente. Sabemos que muchas de las patologías son genéticas y que si le mandamos una prueba, pues sabremos cuál sería la mutación específica, ¿verdad? En los estudios, pues muy parecidos, hiperfluorescencia, las áreas de instrumentación, sabemos que son conos, escotoma central, sabemos que son conos, vuelvo a repetir, fotópica reducido, flicker anormal, fases en las cuales el cono esté alterado. ¿Qué tenemos como terapias de tratamiento? Incluso terapias específicas para RP, ABC y MRTK, y que incluso también se están utilizando, si yo voy a poner ahorita un slide más, ya estoy casi por terminar, que es la suplementación, en la cual han visto que el 9-cis retinoide puede ayudar a no curarla, ¿verdad? Pero por lo menos a tener una progresión más lenta. También a ellos se tiene que agregar la corrección refractiva y baja visión, tanto con el departamento de baja visión o en este caso los niños con el departamento de pediatría para darle su seguimiento y que pues sabemos que va a tener una baja visión y obviamente tratar de brindarle la mejor calidad de vida. Entonces esta fue la que me gustó y está principalmente ejemplificado las principales mutaciones que tenemos por lugares específicos en las células del bastón y en las células del cono en las dos patologías que mencioné anteriormente, en el Leber y en el SECOR. Y como les mencionaba, el CRX, el RPGRI1, el GUID1, que tiene más en la área de los cilios, en la parte del borde del cepillo, y que de alguna otra forma en el RPD55 sabemos que es en la fototransducción. Se da también, es muy parecido al SECOR, pero obviamente esto todavía se ve más en una edad adulta, muy parecido, tiene mucha relación, pero la principal diferencia
es el tiempo de aparición. Relacionado a otras enfermedades ya mencionadas anteriormente y que le dice la misma taxa, enfermedades targas ligadas a X, como el fenómeno de Mitsuo Nakamura, incluso la enfermedad de Uchi. Entonces, esto es lo más actual, lo más nuevo, lo que de alguna u otra forma se está trabajando ahora por enfermedades, por incluso las casas farmacéuticas que están haciendo el número que usted puede investigar. Hay una página de Clinical Trials, incluso ahí está abajo, usted lo puede buscar y documentarse acerca más específico, acerca de todos esos trials o esos ensayos que se están haciendo por cada patología, y que muchos de ellos son esperanzadores, otros todavía están en estudio y que sabemos que hay diferentes, hasta subretiniano, intravitrio, y que de alguna u otra forma la ciencia va para allá. La ciencia está por tratar de encontrar la cura o por lo menos disminuir la progresión de la enfermedad. Otras cosas, como les mencioné, están los suplementos nutrimentales en la retinitis pigmentosa, en enfermedades targas. Tenemos también células madre que se utilizan en las mismas patologías, o como ya mencioné, los dispositivos que se utilizan para poder mejorar la calidad visual a través, como les dije, como Argus 2. Muchas gracias, y si alguno no ha comido, buen provecho. Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, algún otro comentario, pues estamos a su disposición. Maldo, muy buena tu conferencia. Me he perdido una parte. No sé si comentaste algo sobre la nueva gene therapy, el nuevo medicamento para terapia génica de la amaurosis congénita del Ebro. No sé si comentaste algo. Sí, sí, ahí está puesto precisamente en el slide. Si quiere, lo vuelvo a compartir. No, tranquilo. Es para mencionarlo un poquito, porque realmente yo creo que de las únicas, los únicos medicamentos que ya oficialmente salieron y que se están aplicando, está eso. Lo que sí he visto en que lo presentó la doctora Nina Berrocal en un webinar que vino, me acuerdo ahora, ella habla de que realmente ella no ha visto un cambio tan drástico en la visión de los niños, pero entiende que se han mantenido y no se han deteriorado en el tiempo, pero es muy temprano todavía emitir un juicio, porque este tipo de patologías son obviamente de origen genético, y ahí es donde está la clave. Si algún día vamos a encontrar alguna cura, tiene que ser por esa. No sé si sabes algo del último estudio de cómo le ha ido a esos pacientes que se han inyectado directamente subretiniano el gen. No sé si has averiguado algo de eso. Sí, creo que es de la casa Allergan la que usted menciona. Si no me equivoco. Es Novartis. Creo que entonces sí, no, creo que leí uno que era de Allergan, pero pues la progresión de 5 a 10 años es pobre, como usted decía, pero realmente no hay. No, o sea, por eso lo dije en la presentación, realmente lo único que se busca con este tipo de medicamentos es la progresión más lenta o que la enfermedad no progrese tan rápido, dependiendo también de la mutación. ¿Por qué? Porque sabemos que a inicios más tempranos, incluso de la retinitis pigmentosa, esos pacientes entre menor agudeza visual tengan en un inicio, pues peor, mayor va a ser la progresión. Entonces, en ese tipo de pacientes, a lo mejor es donde incluso se intenta más, ¿no? O donde se trata de utilizar este tipo de medicamentos, percepción de luz, movimiento de manos. Claro. Para tratar de disminuir esa progresión tan rápida, ¿no? Ellos lo han utilizado inclusive en niños que están 20-200. Yo vi, no son muchos casos porque el medicamento es bastante caro. Creo que una dosis cuesta $800,000, una cosa así. Es realmente muy caro. Y algunos seguro lo cubren, pero no todos.
supuestamente había algunos niños que estaban vendiendo 200 y mantenían su visión durante el tiempo, pero tenían un seguimiento muy corto. También yo había escuchado lo de la terapia de células madres en la retinosis pigmentosa, más en España hay una doctora que se me olvidó el nombre, que se supone que ella ha investigado mucho y que le ha ido bien, pero si te digo la verdad, no he encontrado ningún tipo de artículo. Eso me lo pasó un paciente, este dato, y me puse a investigar sobre ella y efectivamente hablan de este tipo de terapia, pero no encontré ningún tipo de artículo que sustentara esa teoría. En fin, todo lo que tenemos con las distrofias sigue siendo posibilidades, no tenemos nada en concreto, lamentablemente. Sí, es Yo no doctora. sé si, No sé si la doctora Báez o la doctora Juan tenga algún comentario. Me la encontré muy buena la clase, muy completa. ¿Algunos tienen comentarios? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes. hola. Sí, todo bien. Yo aquí estoy luchando entre la clase y los dos niños que están muy revolteados. Sí, así estaba Verónica ahorita. Sí, pero sí, yo concuerdo mucho con tu comentario, Ginette. Todavía nos falta mucho por recorrer en cuanto a todas esas distrofias y en las posibilidades de mejorarle la visión a estos pacientes. Como tú mencionaste, Maldonado, están los implantes como el Argus, hay varios desarrollándose. El Argus es que más pacientes tiene, el Argus 2, y ha tenido resultados prometedores en cierto aspecto, pero todavía son resultados muy limitados que no son satisfactorios hacia lo que buscamos en realidad. Así que todavía creo que nos falta mucho por aprender y mucho por hacer en esas patologías. Gracias, doctora. Esperemos encontrar algo pronto, la verdad que sí. Sí. Y afortunadamente no son tan frecuentes. Así En verdad, que el que más me asombró fue el Argus. La verdad que, si ustedes, pues, como le dije en la presentación, si ustedes pueden ver los videitos respecto a eso, en verdad que los pacientes hasta les cambia la fascia, ¿no? Porque, claro. o sea, no tienen una agudeza visual buena, pero por lo menos ellos pueden desarrollarse en un lugar cerrado, pueden evitar golpearse o evitar los obstáculos, etcétera. O sea, la verdad que pues yo siento que de todos, a lo mejor el que pudiera yo sentir que es un poquito más satisfactorio el resultado, aunque pues tiene un grado de complejidad quirúrgica bastante, de alguna Y otra. realmente tiene muchas complicaciones el proceso quirúrgico, el implante es bastante grande todavía, y sí le permite, así mismo como tú dices, detectar algunos movimientos, poder determinar formas u obstáculos que puedan tener enfrente de ellos los pacientes. Yo recuerdo, no sé bien cómo está el programa ahora, pero anteriormente teníamos una clase, así como la clase que acabas de dar, teníamos una clase de estos dispositivos donde se hablaba del Argus y los demás también que están en proyecto. No sé si es que no la han dado aún o que ya no la tenemos en el programa, pero era una clase bastante interesante. No sé si es que no la tenemos más en el programa, me parece raro. Yo sé que se hicieron algunos cambios, pero no estoy segura si fue que se retiró esa clase. Pero les invito a que si tenemos tiempo, pues que la demos, porque es interesante y a pesar de que el Argus es el más conocido, hay más dispositivos como este, y sería bueno pues ver qué hay de nuevo en el mercado y cómo les ha ido en el tiempo a los otros dispositivos en sus estudios y demás.
Ah, sí, sería muy interesante ver esa clase. Se ha progresado, yo creo que bastante en eso. Exacto. Se ha progresado, pero yo creo que nada más con el tamaño del dispositivo, no la visión, pero como tú dices, Maldonado, algo es algo. Para una niña que está en percepción de luz, cualquier cosa es buena. Sí, obviamente es muy complejo recrear la vía visual de nuevo, es muy complejo, porque si te vas a la anatomía es muy difícil que a cualquier dispositivo que se cree se asemeje a eso. Pero nada, tenemos la esperanza de que hay muchísimos científicos trabajando para reproducir las interconexiones, ¿verdad? Y bueno, la otra es el precio, ¿verdad? Esa es la otra limitante. El precio También, de esto también. es demasiado, demasiado alto para muchas veces la población en la que se presentan. Obviamente en Latinoamérica. Exacto. Mucho dinero. Ay, sí. ¿Y Diego o Miguel no tienen algún comentario? La doctora Báez no sé qué está haciendo. Debe estar lidiando con las Aquí, pero niñas. no tengo nada que opinar por aquí. Pues sí, hola, hola, Jazz. Hola a todo el mundo, ¿cómo están todos? Y el doctor Nas no pudo, yo vi que no se pudo conectar, quizá el doctor Nas. Ni el doctor Valle tampoco. Pero nada, a menos que la doctora Baez tenga algún comentario. Muy bien, pues yo los dejo. Buenas tardes. Buenas Gracias a tardes. todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo, cuídense.